Amada dama elegida, ¿cuánto haría usted para que el Señor Jesús entrara a su casa este domingo, se sentara en su sofá, le mirara a los ojos y le hablara directamente? Usted no podría hablar. No querría hablar. Lo único que querría hacer es mirarlo a Él y llorar temería aún de abrir la boca. ¿Qué podría decir? En su mente estaría pensando, Señor, soy muy indigno de que estés aquí en mi casa. Soy lo más bajo de lo bajo. Señor, te he fallado tantas veces, pero Señor, te amo tanto. Entonces usted se daría cuenta en su corazón: Él sabe exactamente lo que estoy pensando. No hay nada oculto para Él. Él conoce los secretos de mi corazón. Al mirar en sus preciosos ojos, usted vería ese gran amor y compasión. Él le hablaría sin siquiera abrir su boca. Usted pensaría, Él realmente está aquí, en mi casa, conmigo. Cuando viera que Él está a punto de decirle algo, su corazón empezaría a latir más rápido. De repente, la voz más dulce que usted jamás haya escuchado diría, Mi querida amada, no te preocupes tu nombre está en el libro de la vida del cordero no el antiguo libro de vuestra unión natural sino mi nuevo libro de la novia es el acta de tu matrimonio conmigo amada mía no solo estás perdonada de todos tus pecados y fallas sino que para mí estás Justificada ante mis ojos, nunca has hecho nada errado. Ustedes son mis preciosos hijos e hijas virtuosos, sin pecado. Ustedes han permanecido puros. Mi novia no adulterada que ha sido lavada por el agua de mi propia sangre. Antes que existiera la luna, las estrellas o una molécula, ustedes eran mis hijos e hijas. Ustedes son la manifestación física de los atributos que estaban en mí desde el principio. Tu gen espiritual estaba en mí porque eres una expresión de mis atributos. Mis pensamientos. Estabas en mí antes de la fundación del mundo. Ustedes son mi novia espiritual que ha permanecido en la presencia del Hijo, madurando al escuchar mi palabra. Ahora han comenzado a vivir un avivamiento, regresando y alineándose con mi palabra. Ustedes son mi dama novia elegida. Ahora están en una unión espiritual conmigo. Su carne está llegando a ser palabra y la palabra está llegando a ser carne, manifestada y vindicada. Exactamente lo que les dije que sucedería en este día está sucediendo día tras día. La palabra llegando a ser la palabra. Ustedes tienen la verdadera revelación para este último día, la reunión de mi novia por medio de este mensaje. A ninguna otra edad lo prometí. Se los prometí en esta edad. Malaquías 4, Lucas 17:30. San Juan 14:12. Tendremos un banquete acción de gracias este domingo cuando les cuente aún más. Pasaré horas con ustedes, confraternizando y deleitándonos con mi palabra. Les aseguraré que, al permanecer con mi palabra, mi profeta, mi voz, Presionando play, ustedes están en mi voluntad perfecta. Yo les dije en mi palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos no escucharán ni abrirán la puerta. Pero por revelación, ustedes han abierto la puerta y me han dado la bienvenida. Ellos no están de acuerdo con poner a sonar mi voz en sus iglesias. Si permitieran que el Espíritu Santo escuriñara sus mentes con la palabra, estarían de acuerdo. Permitan que Cristo, la palabra ungida, Escudriñe su propia conciencia. Permitan que Él entre en ustedes y vean si eso es correcto o no. Les dije que no los uniría una denominación. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en una o dos palabras de la Biblia. ¿Alguna vez les dije que sería un grupo de hombres? No. Les dije que era un mensaje de un hombre. Y ustedes escucharon y obedecieron. Debido a que no escucharon y aceptaron mi programa original desde el principio, les envié predicadores, maestros, apóstoles, pastores y profetas. Pero ellos fueron enviados para apuntar a la gente de regreso a mi programa original y perfecto. Mi ángel poderoso, puesto que es la voz de Dios para ustedes. Ellos están ungidos, pero yo solo tengo un mensajero profeta para guiarlos. El Espíritu Santo es el profeta. ¿No les he dicho muchas veces que mi palabra hablada por medio de él no necesita interpretación? ¿Que no le agreguen o quiten nada de lo que él dijo? ¿Solo digan lo que él dijo en esas cintas? Ese es el profeta, el Espíritu Santo guiándolos. Él es aquel que envié para llamarlos a ser mi novia. Él es quien los presentará ante mí. Aquel que se encontraba conmigo cuando le mostré una vista anticipada de ustedes, mi novia. Les conté todo sobre él en Apocalipsis cuando dije... Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Soy yo. Solo estoy usando su cuerpo y su voz para hablarles. ¿Qué día más maravilloso estamos pasando junto a Él? Nunca hemos sido más felices o hemos estado más satisfechos en nuestra vida. Esto es todo. Esto es lo que hemos estado esperando toda nuestra vida. No hay sombra de duda en nuestro corazón ni en nuestra mente, pues con cada mensaje que escuchamos, Él nos dice que estamos en su perfecta voluntad. Solo hay una voz que los unirá. Los perfeccionará y los reunirá yo, yo hablando a través de mi profeta. No sus palabras, mis palabras. Es mi camino provisto. La mesa está servida. Está llena de coles, nabos y rábanos. Palabra sobre palabra, sobre palabra. Vamos a tener un banquete de acción de gracias como nunca antes. Habrá un jubileo alrededor del mundo mientras la novia se reúne alrededor de sus mesas para escuchar la voz de Dios hablándoles. Nuestros hogares e iglesias estarán llenos de su presencia. Nos quedaremos sin palabras excepto por nuestros aleluyas y glorias, en alabanza al nombre del Señor. Vengan a ser parte de la reunión familiar de acción de gracias de la novia, mientras Él nos alimenta. No lleguen tarde ya que este domingo comenzaremos a festejar exactamente a las 12 del mediodía hora de Jeffersonville. Él estará allí porque Él me dijo que estaría. Yo vendré y les contaré todo sobre su unión invisible de la novia de Cristo. Sermón predicado. El 25 de noviembre de 1965. Nos vemos en la mesa el hermano Joseph Brannan, también conocido como su dama elegida.